primer paso para poder trabajar este tema es asumirlo como, como propio, militarlo. Digo, cuando se habla de periodismo militante, digo, militar en el sentido de poner el cuerpo, no ser neutral ni objetivo. Uno no puede ser neutral frente a un caso de explotación laboral. Nos llevó a reflexionar un montón respecto a cómo se comunica el delito de trata en los diferentes medios, en particular el de explotación sexual. Y la palabra clave en esto es la naturalización. Los prejuicios, los déficits que tenemos en términos de formación, nos atraviesan a todos en diferentes lugares, y muchas veces estas cuestiones también las vemos en los medios públicos. ¿Qué lenguaje se utiliza para comunicar determinados acontecimientos que tienen que ver con la trata? Y dentro de la elección de algunos términos en ese lenguaje también, implícitamente vemos alguna toma de postura respecto a algunas de las cuestiones que están ligadas a la trata. A contar el caso de Luis Miguel Echeverri, presidente de la Sociedad Rural, y cómo lo vinculo con lo que él decía de cómo tratar a las víctimas y cómo buscar a los últimos responsables. La pregunta que yo me hacía era, bueno, tengo esta información, este caso, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo visibilizarlo? ¿Qué información puedo yo aportar desde una publicación para que el fiscal tome cartas en el asunto y comprenda qué es lo que está ocurriendo? Porque primero hablé con el fiscal, estamos hablando de un fiscal de la provincia de Entre Ríos, él estaba investigando el caso de servidumbre, encontrar en una inspección dos trabajadores, dos hermanos, hacía 38 años que trabajaban para el presidente de la Sociedad Rural, tenían 70 años, 65 y 70 años, ambos, vivían en las condiciones que se pueden imaginar, en una casilla sin nada, sin agua potable, sin luz. Digo, ese era el cuadro. A partir de dar la información, de viajar a Entre Ríos, reunirme con el fiscal y preguntarle, bueno, a ver, cómo está encarando la investigación. Y él, desde su lugar, diciendo palabras más, palabras menos, bueno, sí, el tema laboral está comprobado, había una relación laboral, pero reducción a la servidumbre, no, es muy difícil. En el caso de los grandes medios concentrados, hacen lo mismo. Lo llaman a puerta y le preguntan, ¿es verdad que tiene trabajadores explotados? No, no es verdad. Ah, bueno, mucho gusto, gobernador. Chao, no. Ha pasado con Luis Miguel Echeverri y pasa con Ramón Puerta. Que el delito de trata de personas es sin duda una de los problemas más complejos y más graves de afectación a los derechos humanos del presente, y que es una práctica que implica una cantidad de delitos: el secuestro, el engaño, el cautiverio en condiciones de enorme desprotección y vulnerabilidad de las víctimas, la desaparición en muchos casos, la supresión de identidad, las torturas psicológicas, físicas, el uso de la coerción y de la violencia permanente, las violaciones en algunos casos, los hijos nacidos en cautiverio. No solamente el que todavía se sigue escuchando el tema de trata de blancas, como si trata de personas se tratara solo de mujeres que no son negras. Los comunicadores tenemos el desafío de intentar romper ese status quo y, a través del uso correcto de las palabras y de la información, intentar cuestionar esa realidad, además de informar un hecho concreto. Y ese es un problema bastante común al momento de comunicar una noticia en donde hay un hecho de situación de trata de personas o algo similar, en donde se busca el impacto desde el punto de lo emocional, el punto bajo, lo ay, qué terrible, cómo la explotaron, cómo la torturaron, cómo se busca el amarillismo. Y estamos al revés. No tenemos que pedir el dato de la víctima. Hay que corroborar, confiar en la justicia y presionar a la justicia para que se investiguen los hechos, no los datos de quién es la persona que dijo lo que pasó. No poner tanto el eje de la nota o de la comunicación periodística en la víctima. Esto permite cuidar a la víctima. Intentar correr el foco también a lo que es la situación de explotación que la víctima padeció,
y también quiénes son los verdaderos beneficiarios, o sea, tratar de hacer como una lectura un poquito más alejada de esa explotación de mano directa. Siguen existiendo algunos medios que hablan, o en algunas posiciones que se habla del ejercicio de la prostitución, independientemente de la posición que uno quiera asumir en relación a la cuestión de la prostitución en sí mismo, si esto es o no puede considerar ser un trabajo o no, nosotros pensamos que no, pero lo cierto es que cuando uno habla del ejercicio de algo, está asumiendo la posición de que en realidad esto puede llegar a ser un oficio, que puede llegar a ser un empleo. La utilización de eufemismos al momento de llamar el prostíbulo, es decir, al prostíbulo hay que llamarlo prostíbulo. Si al prostíbulo se lo llama de otra manera, llamarlo de otra manera, en realidad está escondiendo lo que pasa ahí adentro. La mención a la prostituta y no a la mujer prostituida, es decir, hay determinados giros del lenguaje que me parece que en algunos medios han empezado a tomarlos y que te propone un ingreso a la nota de otra manera, incluso en el propio titular de la nota. Vos cuando ves esa nota en el titular y ves rescataron 10 mujeres prostituidas por, incluso se puede poner con tanta cantidad de clientes, que muchas veces clientes serían prostituyentes, que muchas veces no se lo pone, un ingreso a la nota, digamos, de otra manera. Me parece que esta manera de encarar las notas nos permite también derribar los mitos de la prostituta feliz, los mitos de un sistema prostibulario naif, inocente, y que en realidad lo único que genera es prosperidad porque da trabajo. Y lo propio pasa con el sistema de explotación laboral, ¿no? Que también está cargado de esos mitos de que los chicos, si no trabajan en esas situaciones, van a ir directamente a consumir drogas, o que es mejor que estén en esa situación que estén en la calle. El único lugar y el mejor lugar donde pueden estar los niños es en la escuela. Las estrategias que terminan siendo más efectivas son las que permiten articular como tres actores. Las víctimas o las organizaciones que nuclean a las víctimas o que respaldan a las víctimas, las áreas del Estado que están trabajando activamente con esos temas y el periodismo. La idea es reflexionar, cuestionar y no dar por sentadas realidades a la hora de comunicar el delito de trata.